Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la cocina de Mamá Nena, la cocina de ustedes. Mucho gusto en recibirlos una vez más y hoy presentándoles unas pechugas rapidísimas, pechugas express les llamo yo, porque sacan de apuro, quedan muy ricas. Inclusive ustedes pueden tener sus ingredientes ya ahí en el refri para un día o dos antes y llegan y de volada las hacen y sacan de apuros. Son muy ricas y la verdad son rápidas. Tengo aquí cuatro champiñoncitos, una cebolla chiquita, una ramita de como 5 o 6 ramitas de epazote finamente picaditas, según, y dejé una para que la vean grandecita. Un dientito de ajo, pueden ser dos, quesillo deshebrado, tengo jamón grueso picado, sal, aceite para freírlas. Y tengo media pechuga ahora para enseñarles nada más. Estas pechuguitas y sal. Estas pechuguitas las vamos a salar o las ponemos salpimentar, sal y pimienta. Ahorita nada más tengo sal. Nada más lo único que van a hacer es ponerle el quesillo. El champiñón, aunque está crudo, ya lavado, desinfectado, igual que la demás. Pero se cose porque está muy finito. Y es muy suavecito. Y le vamos a poner de todo lo que tenemos aquí. Y simplemente nada más las vamos a doblar. Y van a ver que sacan de apuro, quedan muy bien, están muy ricas. Se las van a comer muy bien. Mi nieta, por ejemplo, le encantan. Hoy que llegó de la escuela, le hice. Y vieran de ver cómo se chupó sus deditos. Le encantaron. Espero que también a sus hijos, a sus seres queridos también les gusten. Ah, me faltó el jamón. Nada más es doblarlas. Si no les quiero poner jamón, pues nada más el queso y el champiñón. Les queda muy rico el honguito y también el ajito y la cebolla. Ahorita vamos a freírlas para que vean. Pues vamos a proceder a freír nuestras pechugas. Tengo previamente el sartén caliente con aceite. De preferencia es a fuego medio, pero ahorita como ya lo tenía, pues está muy caliente. A fuego medio y las dejan como unos 5 minutos de cada lado. Pero ese ya lo tenía caliente y está muy caliente. Ya yo nada más lo que hice fue bajarle un poco al fuego. Pero de veras nada más es de doblarlas, ponerles eso, salpimentarlas y meterlas a la lumbre. Y ya la siguen ustedes, van a ver qué ricas quedan. Yo espero que les guste mi idea, que yo las hago así de volada. Hay otras que hago que las hago en salsa, pero son otras diferentes. Ahorita para rápido les enseñé estas, para que pues, si tienen o no tienen tiempo, lo hagan rapidito. Y además que les van a gustar porque tienen muy buen sabor. Les digo, regularmente se dejan unos 5 minutos, pero como ya está el aceite bien caliente, ya las voy a voltear. ¿Está bien? Vamos a ver cómo quedaron nuestro relleno. Como ven, quedaron deliciosos y el champiñón se cose perfectamente porque va muy finito. Espero que la hagan, está muy rica. Pues qué les parece, hemos terminado nuestro platillo y quedó delicioso. Si ustedes pudieran estar aquí para que olieran cómo huele de rico esto, vean nada más, está delicioso. Les recomiendo que las hagan, son muy prácticas, muy rápidas. Les digo, pueden tener sus ingredientes picaditos antes. Ya llegan de trabajar o de donde hayan ido. Y rápidamente, pechugas de emergencia o como les quieran llamar. Pero van a ser muy sabrosas.
les van a encantar. Espero que las preparen, que las disfruten. Las pueden acompañar con una ensaladita. Yo aquí puse lechuga y jitomate, pero pues de las que a ustedes les guste. Puse un codito con queso, codito con mantequilla y queso, que espero que les guste, que las disfruten con su familia. Pues muchas gracias, espero que lo elaboren y síganos visitando nuestra página. El canal está a sus órdenes, lo que quieran preguntarme, lo que yo estoy a sus órdenes, lo que ustedes me quieran preguntar, con mucho gusto les contesto. Les digo, cuando ustedes quieran hacerlo y me quieran preguntar algo, me comenten cómo les quedaron, lo que hicieron, me da mucho gusto que me comenten. Muchas gracias, síganos apoyando por favor, saludos para todos, bendiciones y recuerden que la cocina se hace con amor.